Este 16 de junio se conmemora el 64 aniversario luctuoso del compositor mexicano José Pablo Moncayo. Nacido el 29 de junio de 1912 en Guadalajara, Jalisco, a los 6 años se trasladó a la Ciudad de México con sus padres, donde comenzó sus estudios de piano y para 1929 ingresó al Conservatorio Nacional de Música. En el conservatorio estudió piano con el director de orquesta y compositor mexicano Eduardo Hernández Moncada, armonía con el maestro Candelario Huízar y composición con el entonces director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Chávez. Al mismo tiempo que se formaba musicalmente, el joven compositor trabajaba para pagar sus estudios en fiestas, cafés, emisoras de radio y acompañando con el piano a cantantes de la época. Para 1931 comenzó a mostrar su talento para la composición y escribió sus primeras obras. En 1934, junto con Blas Galindo, Daniel Ayala y Salvador Contreras, formaron el Grupo de los Cuatro, que tenía como propósito dar a conocer sus obras en conciertos y compartir la música mexicana. El 15 de agosto de 1941 se estrenó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, Huapango, obra que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de México y la cual evoca sones tradicionales y ritmos del puerto de Alvarado en Veracruz. Además, esta pieza musical se convirtió en una de las más representativas de México a nivel internacional. Para 1949 fue nombrado subdirector de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Posteriormente, en 1945 hasta 1954, fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. José Pablo Moncayo dejó un amplio legado musical y cultural con obras como Muros Verdes, Cumbres y Bosques, además de dúos instrumentales, piezas para orquestas de cámara y sinfónica, ballets, óperas e incursionó en la música para cine. El músico falleció el 16 de junio de 1958 en la Ciudad de México, con lo cual culminó el periodo conocido como el nacionalismo musical mexicano del siglo XX.